Estamos en el espacio para la memoria, ex comisaría Quinta de la Plata, donde funcionó un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico-militar. El 29 de enero del año 2000, en la madrugada, aquí hubo un incendio donde fallecieron 3 jóvenes en estos mismos calabozos y un cuarto joven falleció en el hospital, todos por inhalación de monóxido de carbono, donde las autoridades del lugar lisa y llanamente los dejaron morir porque actuaron recién una hora después del incendio. Recordar este hecho a 20 años de sucedido en este lugar nos permite reflexionar y visibilizar casos de violencia institucional que no solamente sucedieron durante la última dictadura cívico-militar, sino que en democracia se repitieron en muchísimos casos a lo largo y ancho del territorio bonaerense. Es tarea nuestra trabajar incansablemente para que no volvamos a tener este tipo de hechos.